Bueno, yo sé que Perú está demandando a Chile porque según ellos haya unas aguas territoriales, digamos, aguas marítimas, que ellos las consideran que les pertenece, lo cual ellos están totalmente equivocados porque hay ya acuerdos de muchos años y ellos están reclamando simplemente porque por reclamar. Ahora Chile comete el error en el sentido de que lo demandan y parte de la manito a la Haya, en este caso a escuchar. Chile no debió ir nunca para allá. Ay, que hay una problemática grande ahí y tenemos que esperar, digamos, la resolución, porque ambos defendemos lo que nos corresponde. Mira, muy poco. Pero sí me gustaría que solucionarlo ese problema. Está entre los señores políticos nomás que lo que tienen que solucionar. Están pretendiendo tener un terreno que fue ganado, que hay un tratado y que fue ganado en guerra, eso es lo que tengo entendido. Bueno, lo que sé yo, lo que se ha dicho en la noticia de que está todo tramitándose en la Haya y que están esperando el resultado, creo que eso. Bueno, es un conflicto que lleva muchos años, que esta situación que se tenía que resolver, y creo que ya estamos casi a puerta a una resolución. Bueno, es que están definiendo límites de pesca y derechos económicos, más allá de eso, a mí al menos no me interesa mucho. La salida al mar de Perú. A ver, yo sé que hay parte marina que toman parte terrestre con Perú. Y lo que yo encuentro injusto, que Perú, si se lleva el mar, van a quedar muchos chilenos sin trabajo. Eso es lo que me está molestando, siendo que acá en Chile tenemos aproximadamente 250 mil peruanos, que de los 250 mil habrán unos 200 mil trabajando. El señor Alan García, yo le preguntaría si lo tuviera al frente, cuando él fue presidente en el año 80 y algo, ¿por qué salió de Perú? ¿Y hacia dónde se fue de Perú? Ahora viene a defender supuestamente territorios que son del Perú, cuando él, por lo que yo tengo entendido, se llevó medio Perú hacia Francia. Si quieren cosas peruanas, llévenselas, perfecto. Por mi parte, les regalo el mar, llévenselo, con una condición: que se lleve todo lo que sea peruano, todos los peruanos en los pies. A ver, el conflicto radica en la fórmula como está dado el límite, en vez del meridiano cero, paralelo cero, y Perú pide una amplitud hacia las 200 millas, que lo que significaría que Chile tendría que dar algo así como. Son como, o sea, en el fondo son más de 5 o 6 metros de mar profundo. Y que sí que es peligroso por lo que significa para después con respecto al territorio chileno, con respecto a Arica, con respecto a Tacna, que se podrían correr los mismos territorios si tú los proyectas más a tierra adentro. Perú, porque Perú son ellos los que están demandando. Entonces, a ellos, aunque ganen un metro o una milla o lo que sea, están ganando. Chile debiera haberse mantenido a donde estaba. Ellos son los que ganan lo que sea, aunque sean 50 centímetros, ellos son los que ganan. Nosotros, por supuesto, porque somos chilenos. Mira, para mí mi interrogación es para los. Yo no soy contra Perú, pero sí me gustaría que fuera para Chile. Mi elección es Chile. Nada, yo creo que todo seguiría igual. Así como perdimos la Laguna del Desierto, quedó todo ahí. Yo creo que esta vez sería lo mismo.
Bueno, ahora últimamente se han estado como burlando harto a través de los diarios, periódicos, Chile llora, puras cosas así. Yo pienso que, no sé, ojalá que no haya una guerra. Pues bueno, van a estar muy contentos. Y bueno, y Chile yo creo que es súper calmado, no... Nada, pero ahora si nosotros llegáramos a ganar, pienso de que ellos se van a enojar mucho, así, mucho, mucho, mucho. Eso es lo que... Pero no hay que perder de vista que hay una hermandad, ¿ya? Los peruanos, los argentinos, son hermanos. Latinoamérica es una sola, dividido por fronteras, ¿verdad? Por idiosincrasia diferente. Pero ante todo somos seres humanos y yo creo que tiene que primar la empatía. Todos queremos vivir en paz. Desgraciadamente, Chile va a ejecutar el fallo y va a entregar tierra, o sea, va a entregar territorio. No es lo primordial. Y eso daría pie, y eso le va a dar pie a Perú y obviamente a Bolivia cuando le den el paso, porque esto es una jugarreta peruana para darle el paso de la salida de mar a Perú, a Bolivia, digamos. Chile va a respetar el fallo. Es que efectivamente aquí están los intereses de los grandes capitales. Nosotros realmente como trabajadores lo único que tenemos es el seguir trabajando. Pero para el caso de ellos está en juego todo lo que se viene para seguirse enriqueciendo cada día más y más. Por eso nosotros llamamos a la unidad de los pueblos, que no nos enfrenten, que no nos inventen guerras. Nosotros no queremos guerras de ninguna manera, no queremos que se embandere nada, en absoluto. Por ahí hay un candidato a la presidencia de Perú que ya lanzó su candidatura y quiere ser presidente nuevamente, ¿no? Sin vergüenza alguna. Entonces nosotros creemos en la unidad de los pueblos, solo así podemos avanzar. Nosotros somos trabajadores, somos parte de ese pueblo, estamos agradecidos de lo que nos han dado, cómo nos han acogido, y creemos que juntos podemos avanzar mucho más. Sabemos muy poco. El pueblo chileno, el pueblo peruano y el pueblo latinoamericano sabemos muy poco de los conflictos que han hecho durante 200 años la aristocracia latinoamericana. A nosotros no nos toman en cuenta. Solamente cuando ellos tienen problemas, los grandes empresarios, los grandes latifundistas, los capitalistas salvajes, como dice su santidad, cuando ellos tienen problemas, llaman al pueblo, ya sea uruguayo o argentino. Entonces América Latina estamos divididos porque el pueblo chileno, el pueblo peruano en este instante no nos toman en cuenta para los grandes conflictos y los grandes bienes que Dios, la patria, somos los dueños. En este momento no somos dueños del mar, son los grandes empresarios pesqueros, tanto peruanos como chilenos e internacional. Los mismos que han ganado desde hace 100 años atrás, los mismos rateros, que ahora ya no tienen cómo vender armas y ahora están cuidando sus intereses en los dos países. Los dueños de Chile son los mismos dueños de Perú, ahora ya no quieren guerra. Por eso en las televisiones están dando la apaciguada, la apacigua, apacigua, apacigua. ¿Por qué? Porque tienen miedo que los pueblos exploten y ellos van a perder su plata y sus inversiones que tienen metidas en los dos países. Son derechos económicos, son 7 familias que se llevan las riquezas, así que para mí, maní.